Con 14 votos positivos, el Consejo Municipal de Arauca aprobó el proyecto de los alivios tributarios para la capital araucana. A partir del 15 de junio, los deudores morosos en impuestos tendrán la rebaja de los intereses. El proyecto por el cual se reduce o se elimina los intereses moratorios de los impuestos del municipio de Arauca fue aprobado por la plenaria del Consejo Municipal de la capital araucana. Ahora pasará para sanción del alcalde de Arauca. Con gran noticia para los araucanos, vemos esta aprobación del proyecto de acuerdo que busca condonaciones de descuentos en los impuestos tributarios, que valga la redundancia, que tenemos en el municipio, sobre todo en los intereses moratorios, que es lo que trata este proyecto de acuerdo. Basados en la necesidad que está viviendo el mundo entero, Carlos, el país y a la cual nuestro municipio no es ajena, fuimos demasiado juiciosos junto con mi compañero de bancada, Juan José Ramírez, estudiando y presentando ante el Consejo Municipal un proyecto de acuerdo que busca de alguna u otra manera mitigar esta crisis económica que hemos vivido, que no nos esperábamos, que cuando el año pasado escuchábamos y mirábamos las noticias, mirábamos que en China habían problemas con esta pandemia, jamás creímos que íbamos a llegar a esta instancia en la que estamos viviendo hoy por hoy. Según el concejal de Arauca, Freddy Socalagüí, que este proyecto también fue radicado en la Secretaría de Hacienda Municipal para su análisis antes de presentarlo al Consejo. Yo creo que los araucanos merecen esto y mucho más. Ese es un proyecto que fue muy estructurado, que antes de radicar en el Consejo Municipal, se radicó ante la Secretaría de Hacienda Municipal para que ellos fueran quienes les dieran el impacto fiscal a este proyecto, nos dijeran si era viable o no viable y si ellos estaban de acuerdo. Nosotros, como corporados, nos guiamos o le dimos la estructura a este proyecto basados en la ley 136, en la 1551, en la Constitución Política, en su artículo 313, quienes nos dan las facultades a nosotros como corporados de presentar iniciativas de proyectos de acuerdos que vayan encaminados al beneficio de los araucanos. El líder político manifestó que con la aprobación de este proyecto va a aliviar un poco los bolsillos de los araucanos. No podemos ser mentirosos y decirle a la comunidad y a los araucanos que vamos a solucionarle todos los problemas que estamos viviendo, pero sí sabemos que con esto podemos darle una gran ayuda a todos esos araucanos de bien, a todos esos comerciantes, a esas personas que hoy por hoy no se encuentran al día con los impuestos, que pueden llegar a la administración municipal a partir del 15 de junio a liquidar sus impuestos y a pagar la deuda que tengan con el municipio. Es invitarlos a todos, a los araucanos, a que seamos buenos ciudadanos, a que cumplamos con nuestros deberes, así como le exigimos a la administración municipal, así como le exigimos a los servidores públicos, a los concejales, a los diputados, a los gobernadores. Hoy nosotros presentamos este proyecto de acuerdo con intención de ayudarlos a ustedes, pero también invitarlos a que seamos responsables, a que no tengamos que esperar siempre a que hayan condonaciones, sino que seamos responsables con nuestros pagos año a año. Este proyecto obtuvo 4 votos positivos en plenaria y el único que votó negativo fue el del Partido Conservador Santiago Díaz Ray. Este proyecto se aprobó el día jueves en la noche, donde contó con 14 votos positivos y el voto negativo del concejal Santiago Díaz. Ahora pasará al despacho del alcalde de Arauca para su respectiva sanción y así iniciar a aplicar a partir del 15 de junio del presente año. Este es un proyecto que ya fue aprobado en el Consejo Municipal, estamos esperando que el presidente se lo sancione por parte de la presidencia, lo envíe a sanción del alcalde. Una vez sea sancionado este proyecto por el alcalde, empezará a regir y los araucanos podrán recibir este beneficio. Cabe resaltar que este proyecto se hizo bajo las necesidades que vemos. Todo lo que hacemos en el Consejo Municipal siempre lo hacemos pensando en el beneficio de los araucanos, luchando porque tengan una mejor Arauca, porque podamos contribuirle de alguna otra manera en materia económica, en materia de seguridad y en todas las problemáticas que tengamos en el municipio, estamos los concejales para atender esas necesidades. Los descuentos de los diferentes impuestos del municipio de Arauca irán hasta el 31 de diciembre del presente año.